You take me back, you show me you're the only one still alive. I'm never gonna take your feeling, which is just complicated. Buenas, buenas, buenas. Aquí el Perky haciendo la reacción review, mini review del capítulo 19 de Thousand Year Blood War, o el capítulo 6 de la parte 2 de Thousand Year Blood War, el capítulo 6 del arco de desaparición. Todo eso porque el capítulo de hoy va a ser maravilloso. Acabo de regresar de trabajar. Así que, no sé hablar porque ya tengo la cabeza destrozada. Quiero decir de que la razón por la cual este video está llegando tan tarde es porque a partir, bueno, desde hace unos 3 días empecé a trabajar a jornada completa, 8 horas, las cuales comienzan a partir de las 8 de la madrugada hasta las, hay veces que a las 6, hay veces que a las 7. El viaje entre allá es una hora, así que prácticamente llegando hora nocturna. Solamente espero que os acostumbréis a este cambio, es por mi bien. Si no hay dinero, no hay vida, y sin vida, pues no hay existencia. Y eso. Como ahora solo tengo horas limitadas para grabarme y cada video toma su tiempo, os quiero decir que la versión sin censura no estará disponible ese mismo día de publicación como otras veces, sino que tenéis que pasaros por estos vídeos para consumir esos archivos entre lunes y martes, ya que al parecer esos van a ser mis días inactivos con respecto al trabajo, así que ahí está. Pero desde hace 2 semanas estoy pidiendo a vosotros que toméis iniciativa para dejar likes y comentarios, ya que sí, el archivo estará para cuando llegue esa fecha o incluso antes, eso lo digo así en general, pero no estará disponible para descargar ni ver, ya que estará en modo privado. Y para que esté en modo público, este vídeo tiene que llegar a más de 20 likes y más de 3 comentarios para desbloquearlo. Por ejemplo, el otro día hice un directo y el capítulo de Mushoku Tensei llegó a los 22 likes, más de 3 comentarios, y ya se puede consumir. Así que con Bleach también. Comenzamos en 3, 2, 1. Y que comience la magia. Dios, creo que este capítulo es de los que más estábamos esperando desde lo del Yamamoto Bankai. Este era el otro que estábamos esperando. ¡Ichigo Musulman! ¡El Ichigo Musulman, huevón! El Ichigo Musulman se hizo real. LOL. Que por cierto, así un poco por encima, lo de la semana pasada, medio que recordaba qué es lo que estaba ocurriendo, y creo que se han saltado la parte de Rookie y Renji de su entrenamiento, porque directamente ya aparecen ahí en el campo de batalla, y creo que había algo de por medio, así que no sé qué tan bien le está yendo a esta segunda parte con respecto a adaptación y creatividad para meter cosas nuevas. La primera parte sí que podía hacer ese tipo de cosas porque tenía mi tiempo para hacer review del capítulo de manga y el capítulo del anime. ¡Bolas de arroz! ¡Musulmán! ¡Musulmán! ¡Musulmán!
Es como decir Superman. ¿Cómo tienes mi número? ¿Cómo que tienes un teléfono? No lo sé. Son preguntas que seguramente las partes cortadas tendrán la respuesta. ¿Y por qué hay nubes? O sea que el palacio del rey está en el cielo, pero el cielo en este mundo no existe, pero si existe un infierno, nada tiene sentido. Cruz. Oh, Dios mío, se ha puesto más musulmán. Damas y caballeros, damos por comenzado con el capítulo más esperado de la segunda parte de esta guerra sangrienta de los mil años. Rookie ha llegado al campo de batalla. Dios, de verdad, creo que lo que va a pasar ahora es nivel Yamamoto cuando activó su Bankai, que era una de las cosas que más estamos esperando. Y esto acaba de comenzar, o sea, creo que la tercera parte van a llegar el resto de cosas. Holy shit, esto es meramente un calentamiento. The Iron. The Balance. Hostia, le reventó la cabeza, la cor... Y ahora también. Ah, ¿era humano? Ah, pensaba que era máquina. Guau, tú, ¿qué dices? ¿Qué gore esto, tú? Si tuviéramos los colores de la primera serie, creo que esto estaría más censurado que la concha. ¡Ah, mira su cabeza, tú! Ahí la tiene de decoración. The Balance. La verdad es que nunca he entendido el poder de Yugram, ¿eh? La verdad es que tú también me viste la sangre de su majestad. Te agradó un Zwick. No hay forma de escapar de eso. Su majestad. Rojo y azul. Justo como el póster. No sé qué está diciendo, pero creo que no es importante. Llegó el momento, chicos. Vamos a calmarnos. Yo la verdad es que tengo muy poco cuerpo como para emocionarme, pero voy a hacer todo lo posible para expresar mi sentimiento. Mi pasión. Llegó. Es Gear. Soy el que casi viola a tu hermano contra la puta pared. ¡Ah! Oh, ha dicho Nisama. Ya sabemos esa palabra más que Asnot. Asnot, eres la hermana ma menor de Byakuya Kuchiki. También más conocida como la hija adoptada de Byakuya por el tema de haberse enamorado de su hermana y toda la cosa. Creo que mucha gente se la habrá olvidado, ¿eh? Yo no la olvidé.
Yo siempre lo recordé. Y sin ver vídeos de esos, de curiosidades, ni esos vídeos pendejos. Asnot, el nombre más alemán que puedes escuchar. ¡Te tocó! Ese es el miedo, así se siente el miedo. Coquete. Te fía. Hostia, tú. Ah, Dios mío, el hype de ver eso en el Brave Souls es algo inimaginable. Ahora verlo aquí. ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! Y aún faltan los mejores. El madurito de Toshiro. El Benihime. El Thunder. El Kenpachi. El Sangetsu. Y creo que hasta ahí no había más, ¿no? Ah, el Kyoraku. Me está enseñando el ano, ¿eh? Eso es el ano. Ahí viene la caca. Buah, tú, pero qué calidad de capítulo es este, por favor. ¿Dónde has estado toda la temporada? Tú, toda la temporada ha estado una animación bastante normalita, no ha sido nada destacable, pero esto está siendo espectacular. Espectacular, tú. Sí, hasta lo de Reñi también tuvo muy, muy buena animación, pero los colores, tío, no sé por qué están dando estos colores, no me gustan los colores. Un impacto que reduce la temperatura corporal de quien lo posee a temperatura bajo cero. Todo lo que toca se congela. La espada no es más que un brazo para extender el rango de su congelamiento. Pregunta, ¿qué es más poderoso, el de Toshiro o el de Rukia? Exacto, en este momento estoy muerta al controlar mis facultades espirituales. Obtengo la habilidad de matar mi cuerpo temporalmente. Todo movimiento molecular en mi cuerpo ha cesado. Incluso el miedo que se filtró en mí. ¡Hasta el miedo se congeló! Esto, eso es bacana, dice. Pero no es bacana. ¡No es bacana! Menos 8 grados que Celsius. La sangre se congela. Es imposible una hemorragia. Menos de 50 grados Celsius. El agua en el suelo se congela, provocando un terremoto.
Oh Dios, tú, todas las frases del Brave Souls, animadas, tú, animadas. Ah, Dios. Ay, me estoy viniendo arriba, pero no sabéis a qué nivel, ¿eh? No tenéis ni la puta idea, no tenéis ni idea. Cocu. Hostia, la voz de Adam, ¿de quién es? Me suena de algo, ¿eh? Tú vete aquí, Metro, ya verás cómo no puedes respirar bien. ¡Bill! ¡Es la voz de... ¡Hostia! No sabía que era su voz. ¡Buah, tú! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús Quincy, tú! ¡Amén! Oh, Dios mío, por fin la versión Bold Standing de Fear. Buah, tuve que esperar el puto Brave Souls para sacarme 20 personajes de Asnot. Por favor. Por favor. Míralo, qué imponente, joder. Sí, definitivamente el mejor capítulo de esta segunda parte. El mejor puto capítulo. ¡No, Orihime! Hostia, un nuevo tema. Un nuevo tema hermoso, tú. Un nuevo tema maravilloso. ¿Por qué tiene la ropa de teniente? Tío, me estoy quedando dormido, ¿eh? No sé, pregúntale a Tite Kubo. Él tiene la respuesta. Sí. Ah, oh, o sea que su hermanito le ayudó, ¿eh? Yo pensaba que había sido ella misma. Pero... ¡Buah! ¡Buah, tú, la cámara! ¿Quién está haciendo este capítulo tan maravilloso?
Tengo aquí el Senbon Sakura que te hace pedazos, 5000 cuchillas infinitas. Ahora que no puedes robar el Bankai, puedo utilizarlo como yo quiera. Vale, vale Jesús, vale Jesús. Sí, la verdad es que eso de haber robado los Bankais hubiera dado mejores combates y cosas nuevas. Pero se los devolvió muy rápidamente. Nani. Es noto. No entendí muy bien la explicación, pero vamos, que no es el Bankai, ya está. Kurosanai, Kurosanai, Kurosanai. What the fuck, ¿qué te... Ah, tú, qué repugnante. ¿Dónde fue Jesús? ¡Nissan no! ¡Nissan! ¡Ah, no! ¡Tu flashback del pasado! ¡Flashback del pasado! ¿Cuánto queda el capítulo? ¡Ah, no se va a acabar! O sea que van a caer la semana que viene. Ah, pensaba que iba a ser hoy. A no ser... ¡Ah, lo han combinado con el ending! Uarika, perdón, pero me temo que yo no sé de quién te mate. Nadie. Estoy harto de sus burlas, rebobinadas, repetidas. Mírala bien, Rukia. No es tu miedo el que se refleja en él. No es tu miedo. No hay, si no hay miedo en tu corazón, entonces lo que estás viendo es su miedo. ¡Hakano Togame! ¡Uy! ¡Ay! ¡Mi reina de las nieves! ¡My Ice Queen! ¡Mi reina, mi diosa! ¡La belleza encarnada! ¡Oh, tú! ¿Por qué despedir? ¡Qué pena con lo de Asnod! Asnod merecía vivir. Era muy buen personaje. Perdón, por favor, no se enoje. Tengo miedo. La agonía, el dolor, me dan miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo del miedo. ¡Oh, ser absoluto! ¡Oh! ¡Oh, sugué! ¡Pero sugué total! No puedo gritar ni emocionarme más porque estoy reventado. Ah, mi mujer. Pero lo que en verdad la gente está esperando es el escoto de Hime. A ver, me jodas. Poco a poco. Uf, uf, uf. Qué Bankai hermoso. ¿Cómo que magnífico? Hermoso. Está mal traducido eso. Dijo hermoso, no magnífico. Oye, mírala, está ya aguantándole como un campeón. Manéjalo con precaución, no seas impaciente. Recuerda que no vale la pena sacrificar tu vida a cambio de dar el último golpe. Ay, no te de... ¡No! ¡Oh, tuve súper corta el Bankai de Rukia! O sea, el Bankai de Rukia es como último recurso. The Hats White... ¡Oh! ¡Ay! ¡Poscréditos! ¡Ey, Achiro! ¿Dónde coño está toda
toda la serie, toda la batalla. Ay, Achiro, no, nunca te había visto tan mona, nunca tú. Oh, Dios mío, esas manos van a sus... Cuidado, ¡Ay, no! Ay, tú, Achiro. Achiro no me recordaba tan adorable, ¿no? Tú no recordaba a Chiro tan adorable. Creo que el diseño de la avenida de puta madre. Yachiro está superado. Super adorable. ¿Quién coño es este tío? ¿Quién coño es este tío? ¡De Visionary! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me había liado! Se viene el... Durink. Se viene el Durink, tú. Me voy, tú. ¡Qué capitulazo, tú! ¡Qué capitulazo! ¡Qué capitulazo! Es que... ¡Qué capitulazo, tú! No, ¡cuántas putas palabras! ¡Yachiro! ¡Yachiro! Te juro que Yachiro nunca la había visto tan adorable. Ni cuando apareció por primera vez sí que me gustó, me agradó. Luego el post-time skip después del arco de los Fulberry, me encantó su especie de corte de así de pelito como universitaria, así en plan, sí, corte, típico corte. Y ahora es que la veo super cute, tú. El diseño actual de la adaptación para ella es genial. Genial, tú. Y la semana que viene se viene el visionario. Y si Dios quiere, vamos a ver a nuestro Dorink. O quizás la semana que viene, no sé, porque por lo que recuerdo, creo que lo de el Dorink ocupaba 15 capítulos de manga. No sé qué. No sé. Yo me voy feliz con ver Rukia Bankai animada. Aunque es verdad que el Brave Soul fue primero. Sin ellos. Ellos fueron los que nos dieron la esperanza de ver animados Ausent Year Blood War. El anime ahora pues está haciéndolo bien, pero esa primera impresión de ver algo en movimiento se le llevó al puto Brave Soul. Así que de verdad estoy agradecido al Brave Soul por haber hecho eso y a Studio Pierrot por no habernos abandonado. Gracias por ver esta reacción, este video. Nos vemos la semana que viene con el capítulo 20. Y nada más, a cuidarse. Adiós.